We are about to begin the class. Please, everyone, start the cameras. Good afternoon, everyone. Thank you once again for being here. Today is Wednesday, 20th October 2021. I'm pretty happy. I'm pretty excited to be here once again with you, dear students. For today's class, we have a new topic, finally a new one. So guys, for today's topic, it's time for you to understand and learn how to express for future. Let's talk about future, okay? So give me a minute, let me activate the live transcript. There we go, that's perfect. Okay, as I said earlier, give me a minute. Okay, as I said, today we're going to focus on how to express ourselves in future. How to express future, okay? We have already studied the present, okay, by describing our daily activities. I wake up, I brush my teeth, I drink water, I do homework, I watch TV, I listen to music, I have lunch, and so on, right? So these kinds of activities are in present. Yesterday and the day before yesterday, we also practiced the modal auxiliary verb can, remember? Can is for showing ability, talent, and skills. So everything is done about the present. Today, vamos a trabajar futuro, future. How to express future, okay? Now, please, let me share my screen for show my, let me see my, there we go, my PowerPoint presentations. So hold your horses. Please, guys, try to keep your cameras on. It's pretty important. Remember, this is not a recorded class. This is actually a streaming class. Let me share my screen and you tell me if you can see the PowerPoint presentation. Can you see it? Yes, teacher. Okay, bring it on. Okay, so as you can see, our topic for today's class is to be going to. Be going to. So this is the new structure to learn, to express future. Okay, be going to. Now, guys, before the starting, I would like to tell me I'm sorry, I would like to tell you, if you just to remember about the verb to be. You have a question? No? No, that's perfect. Okay, so it's pretty important to understand and try to recall information from the previous class about the verb. Okay, give a minute. That's correct. Okay, be going to. Now, let's focus in this word. Be and the word be. What does be means in Spanish, by the way? Any of you remember this word? Be, alguien que era be? Ser. Ser, estar o tener, ¿verdad? Eso significaba la palabra o el verbo be. Okay. También vimos que el verbo be comúnmente no se escribe, sino que este verbo se desglosa en tres palabras. ¿Cuáles eran esas tres palabras? Am, is, and are. Perfect. That's correct. Entonces, de aquí tenemos que partir. Para expresar futuro, vamos a necesitar del verbo to be en sus formas positivas, negativas e interrogativas, ¿ok? Eso quiere decir que una vez más tenemos que regresar un poquito al inicio de las clases,
cuando vimos el verbo to be, la definición que era ser, estar o tener. La que acaba de decir la Miss Carpio, que el verbo to be se subdivide en tres palabras, que son am, is, and are, dependiendo del sujeto. ¿Okay? Entonces, tener en claro esa parte. La otra estructura que necesitamos son las dos palabras going to. Going to. ¿Okay? Going to. Y se complementa con el verbo to be adelante. ¿Qué quiero decir? Que yo puedo decir I am going to. You are going to. She is going to. We are going to. My brother is going to. Okay? Tatiana is going to. Maria Belén is going to. Okay? So the verb be means the subject or the verb in this case, subject, verb, and the structure to be going to. Okay. Now, comúnmente nosotros utilizamos este futuro cuando hablamos de intentions. ¿Se le viene algo a su cabeza? ¿Qué podrá ser intentions? Intención. Right. Es una intención. Algo que usted desea hacer en un futuro no muy lejano. Intentions. Okay. Entonces, la estructura be going to es usada para intentions. Okay. Now, you will see what I'm talking about in the next one. In the next part. Sorry. Take a look. Be going to affirmative. Vamos a centrarnos en la parte afirmativa. Hace un momento la Miss Carpio dijo que el verbo to be se subdividía en tres palabras. Correcto. Look. The number one is am. Okay. The number two is. And the number three are. Entonces, ese verbo to be tiene tres alternativas dependiendo de mi sujeto. I am going to, you are going to, he is going to, we are going to, or they are going to. ¿Ok? ¿Qué más vamos a obtener? Más un verbo en presente. El verbo, pues, son lo mismo que nosotros hemos venido practicando, estimados estudiantes. Beber agua, dormir por las tardes, escuchar música, hacer los deberes, ¿ok? Todas esas actividades, usar una impresora, escribir un email, trabajar con personas. Lo que vimos el día de ayer con el modal can, pues esas mismas actividades van a trabajar ahora con esta estructura que es going to, ¿ok? Going to. Ahora, para tener más claro el panorama, esta estructura significa en nuestro idioma yo voy a. Yo voy a. Lo estoy traduciendo literalmente. Comúnmente tal vez no decimos así en forma natural en nuestro idioma. Simplemente decimos voy. Me voy de viajes. Ya regreso. Voy a comprar. Ok. Voy a trabajar. Voy a cocinar. Eso que decimos en nuestro idioma, estas frases, pues, constituye un futuro, future. Es un futuro de intención, algo que usted desea hacer en un futuro no muy lejano. Esa parte de nuestro idioma, voy a, mi hermana va a, nosotros vamos a, ¿ok? En inglés es going to, ¿ok? Y se complementa con el verbo to be. I am going to. Voy. My brother is going to. Mi hermano va a. Okay? So that's future. Eso es un futuro. Be going to más un verbo y su complemento. Okay? That's it. Let's continue for the better understanding, guys. I'm so sorry. I'm trying when I need to speak Spanish sometimes for a better understanding. So let's continue this part. Guys, I want you to look at this picture. Quiero que observe esa imagen, esa cómics, ¿ok? De pronto está pensando aquí. A ver, la intención, de acuerdo a esta imagen, pues sería esta. ¿Sí observa? He's going to have a shower. He's going to have a shower. Esa es una intención, ¿verdad?
Él va a tomar una ducha. Pues creo que la intención de todos, porque hace mucha calor ahora, ¿verdad? You said, I am going to have a shower. Me voy a duchar. Pues, that's correct. That is an intention. Okay? Entonces, como usted observa, aquí tenemos el sujeto, he. Aquí está el verbo to be, is. Is. Aquí está incluido el verbo to be. Está contraído y viene la estructura going to. Y como usted observa, la última parte es el verbo con su complemento. Okay? I'm sorry. He's going to have a shower. Let me deactivate this part over here. Okay, one screen. Disable. Perfect. Okay, please, guys. Any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Quiero que quede claro la estructura. Aquí estoy cambiando un poco la temática. No estamos iniciando con el uso, sino con su estructura. Okay. El uso, pues, muy rápido. Lo vimos que es para intención. Okay, ese es el uso número uno de esa estructura. Intention, en un futuro. Intentions, okay? So, be going to, el uso de este going to para una intención. Ahora estamos viendo la estructura. No se olvide, sujeto, el verbo to be, la estructura going to, el verbo y su complemento. Period. Verbo y complemento es lo mismo que hemos estado dando vuelta con las actividades que hemos trabajado. Entonces, oh, by the way, question, guys. ¿Alguna pregunta? Y tengo una pregunta, teacher. Yes, tell me. En lo que es el verbo to be, en escribir, siempre se lo tiene que suprimir o se lo puede escribir. Por ejemplo, el ejemplo que puso ahí, she is. ¿Cuál problema? Sí, se lo entiendo mejor, Evelyn. Se puede hacer de las dos formas. Comúnmente cuando se habla, ¿okay? Cuando dialogamos, usualmente los nativos de este idioma todo comprimen. Es la forma como ellos hablan. Los nativos, obviamente, comprimen. Están comprimiendo. Nosotros también lo hacemos, pero yo creo que es como para rítmico. Nosotros lo hacemos, pero más para las canciones o para hacerse cierto algo que se llama prosa, ¿okay? Pero en inglés, la estructura de este idioma, usualmente los nativos comprimen. En este caso, como usted se refiere, María Belén, no hay problema. Usted puede decir, he is going to have a shower. No problem. ¿Okay? Pero lo puede comprimir. He's going to have a shower. No problem. ¿Okay? Recordemos el uso intention. Por ahora es intención. Intention. ¿Cuál es su intención? ¿Qué va a hacer? ¿Qué ha planeado hacer después de clases? Mi intención ahora, ok. I'm hungry. Tengo hambre. I'm hungry. I am going to eat. That is my intention. Or probably somebody else said, I have a lot of homework. Tengo muchos deberes. I am going to do homework. Or I am going to study, okay? Is future intention. Es un futuro, okay? Una intención que tenemos. Okay, that's perfect. Let me share my screen again. There we go. Okay, now let's continue with the next activities. Como usted observa, aquí tiene tres imágenes, three different images, okay? Cada una tiene una intención. Quiero que usted, por favor, en un minuto, más o menos de un minuto, no pasa que tenga que llevar más tiempo. En 30 segundos me digan cuáles son las intenciones de estas personas. ¿Ok? 30 seconds, 30 segundos. Time's up. Let's do it.
Mr. Eduardo Alvarado, could you please look at the picture number one and tell me her intention? Dígame, Mr. No, no le escuché bien este, lo que explicaba hace un momento. Ok, estamos trabajando, hay una nueva estructura para el día de hoy, tenemos un nuevo tema que es cómo expresar futuro. Lo que estamos aprendiendo en este momento es con la estructura going to be going to. Como primera instancia, esta estructura, to be going to, nos ayuda para describir intenciones, ¿ok? Una intención, algo que usted va a hacer a un futuro no muy lejano, porque es una intención, ¿ok? De acuerdo a esta imagen, en la número uno, mírela, ¿cuál podría ser la intención de esta señora? Ir de compras. Yes, va de compras. Va a ir de compras, ¿verdad? ¿Cómo diríamos eso en inglés? In the shop. Ok. No te olvides que todo lo que hemos practicado ahorita es todo dar vueltas. Los verbos y los complementos, esto da vueltas en inglés, da vueltas y vueltas, ¿ok? She's going to the shop. Ok. Muy bien, la primera parte está bien. She is going to, y ahí viene un verbo. Ir, ¿cómo es el verbo ir? Go. Go. Entonces tenemos, she is going to go. Go, el complemento. The shop. Shopping, correct. Very good, excellent. Okay. She is going to go shopping. Esta es la intención de ella. Como usted observa en las palabras que están acentuadas con el color azul, es la estructura. El verbo be acabó de ser transformado en is, porque el sujeto es she. She is, y ahí viene la estructura, going to, y después un verbo y su complemento. ¿Okay? Recordemos algo que dije muy importante en las clases anteriores de inglés. Este idioma es uno de los más sencillos. No digo que es fácil. Uno de los más sencillos sí es. Como usted se da cuenta, tanto el verbo como su complemento van dando vueltas y da vueltas. Este es el verbo y su complemento. Go shopping. En presente simple, pues yo puedo decir, I go shopping. Quiero utilizarlo con can. Yo puedo ir de compras. I can go shopping. Y ahora, en futuro, es I am going to go shopping. Entonces, el verbo y su complemento siguen dando vueltas, solo con estructuras nuevas. ¿Ok? Entonces, esta es la intención. She is going to go shopping. That's perfect. ¿Ok? So, let's move on. Miss María Belén, help me with the picture number two. What are their intentions? ¿Cuál es la intención de ellos? They are going to the play a soccer. Okay, let's see it. Yes, very good, María Belén. Correcto. Bueno, fútbol o soccer no prestamos atención, okay? Fútbol es la manera de describir a ese deporte en inglés británico. Así le dicen ellos, fútbol. Pero en inglés americano le dicen soccer. No hay problema. Pero la estructura es excelente. Congratulations, María Belén. That's perfect. They are going to play soccer. That is the intention. That's correct. Okay, Miss Carpio, next one. She's going to write a letter. Okay, can you repeat that again, please? She's going to write a letter. Okay, it's a good appreciation. Let me see it. La estructura estuvo excelente, no hay problema. Bueno, yo la puse de otra forma, pero usted la vio de otra manera. Está bien, no problem. Yo había puesto, he is going to do homework. Él va a hacer los deberes, ¿ok? Usted dijo, él va a escribir una carta, lo cual está bien, no problem. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la estructura, recordemos, como instancia número uno para intenciones, intentions, ¿ok? Future es un futuro para intención. Future intentions, okay? Now, let's move on. Lo que vamos a hacer ahorita es lo mismo, pero voy a condicionarlos. Como usted, tenemos sujetos,
Y tenemos el verbo y sus complementos, ¿ok? Quiero que usted realice tres oraciones afirmativas utilizando going to for intention. So once again, 30 seconds, 30 segundos, 30 seconds. Okay, here we go. Let's start. Mr. Juan Vargas, number one. Mr. Juan Vargas, are you there? Sí, mister. Okay, please help me with the picture number one. He's going to do gymnastics. Okay, that's correct. But remember, the subject is different. Aquí el sujeto es diferente. It's Scott. But it's correct, no problem. So we can say, Scott's going to do gymnastic. That's perfect. Or he is going to do gymnastic. Thank you very much. So let's continue with another one, Mr. Eduardo Alvarado. I'm sorry. Let's carry on the second one. Yeah. Going to go cycling. Okay, exactly. With contraction, okay? I'm going to go cycling. And the last one. Mr. Raul Alvarado, can you hear me? Help me out with the number three. Okay, I think no answer. Let's move on, Ms. Maria Belen. Could you please help me with the number three? Jack is going to eat some soup. Yes, that's correct. Mm-hmm, perfect. Remember, we have practiced in affirmative structure. Estructuras afirmativas. Future intention. That's perfect. Okay, so let's move on. Now, please. Ahora vamos pues, a los negativos. A algo que usted no quiere hacer en un futuro cercano. Okay? Comúnmente en nuestro idioma también lo utilizamos. No voy. No, 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 yo no voy a ir. No, a cocinar. No, yo no voy a cocinar hoy día. No. No. Okay? Es lo mismo en inglés. Okay? Solo es que aquí lo único que cambia es el verbo to be lo hacemos negativo. Todo esto, tanto afirmativo, negativo e interrogativo, pues da vuelta en el verbo to be. Okay? So, be not. Ahora es negative. Be not. Be not going to. Y la estructura, la misma. Como usted ve, la estructura de este idioma va igual. Da vueltas. Look. This is the negative. I'm not going to, no voy a, I'm not going to. This one, isn't. My mother isn't going to, or she isn't going to. My father isn't going to. And the last one, aren't, is negative, aren't. So we can say we aren't going to. My father and my mother aren't going to. So basically it's the same, but it's for something that we don't want to do it in the near future. For example, look this girl.
mira, esta chica está cansada de estar limpiando y dice que por el día de hoy todos se van a volar. No quiere hacer eso. Ella no va a hacer la limpieza. Okay? So we said she isn't going to clean the windows. No, ella no va a limpiar las ventanas. She isn't going to clean the windows. Okay? Como usted observa, pues lo único que cambió es el verbo to be en negativo. La estructura, lo demás sigue igual. So let's practice. Okay, so once again, guys, they are three different pictures with three different words. I need you to complete in negative, completed in negative, right? 30 seconds, 30 segundos. Once again, 30 seconds, come on. Okay, let's do it. Miss Maria Belén, help me with the number one. I am not going to the internet. Very good. Excellent. Mr. Juan Vargas, please, number two. My dog is not going to drink coffee. Okay, is not o la contracción puede usarse también. Isn't, okay? My dad isn't. That's good for me, no problem. Okay, and the last one, Miss Garpio, please help me with the number three. I'm sorry, ya la presenté. Okay, read it, read it. Léala, léala. I'm sorry, Miss Tatiana. Harry isn't going to go to the bank at 10 p.m. Okay, thank you. That's the way, you see, girls, young boys and young ladies, that's the way we create sentences for future using the structure we going to. Positive, negative. Okay. Now, be going to in questions. Pues para las preguntas, una vez más el verbo to be. Questions. Well, am, is, are. So for the question, once again, we're going to need the verb to be. Take a look. This is a girl. And this is the question. Okay, lo que equivale a nosotros decir, vas a comprar, ¿y por qué? Porque te veo que te estás vistiendo. Esa es la intención, ¿verdad? Cada uno tenemos, pues, nuestra forma de darnos cuenta de alguien que va a hacer algo, ¿ok? Oh, te estás peinando, te estás maquillando. ¿A dónde vas?
Okay, so that's the way we use the questions. Okay, this is a question we said, is she going to sing a song? Is she going to sing a song? ¿Va a cantar una canción? No, que no lo haga, canta feo. Okay, is she going to sing a song? No, please, she sings awfully. Okay, vemos a alguien que ha tomado el micrófono en alguna fiesta o estamos en un bar karaoke y vemos a esa persona, ay no, otra vez. ¿Va a interpretar una canción? Es un futuro. ¿Va a interpretar una canción? No, no, canta feo. Es lo mismo en inglés. Es la pregunta. Is she going to sing a song? Is she going to sing a song? O cuando vemos a alguien que usted conoce y le dice, uy, se metió a la cocina. ¿Va a cocinar ella? Uy, no, no, que no cocine, por favor. Okay, is she going to cook? Okay, so this is, no, that's awful. I don't want she cook. Okay, so let's practice. Aquí vamos sin tiempo, okay? Mr. Eduardo Alvarado, please make a question for picture number one. Made a question for the picture one. Okay, yeah, ya la estoy ordenando. Okay, no problem. No, yeah. No es ordenar, es de completarla, no hay que ordenar. There is going to play to table tennis. Okay, so relax, okay? This is the question. Can you read again, please? Are they going to play table tennis? Correct. Esta es una pregunta, okay? Are they going to play table tennis? That's perfect. Thank you. Okay, Mr. Juan Vargas, number two. Are they an entry going to go to the cinema? Okay. Okay, aquí hay algo medio tricky. Le decimos en inglés tricky, que se viene a traducir por como complicado o medio dudoso. Okay, aquí usualmente dudan porque tienen que utilizar dos veces going. Pero recuerde que el going aquí va de ley. No puede omitir going. Y el otro es el verbo. Going to go. Going to go, right? Are Dave going to go to the cinema? Okay, Miss Maria Belén, number three, question. Are you going to the typical today? Yes. Mm-hmm. That's correct. Tied up or tidy up significa arreglar, ordenar. Tidy up, ordenar. Okay, are you going to tidy up your bedroom, your house, your room? That's perfect. Okay, please, any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Any questions? Just let me know it, please. Recordemos que estamos con future intentions, okay? Question, please. Questions? No questions? No? No? Okay, no problem. Okay, so let's continue. Please give a minute. Okay, vamos a continuar con la siguiente parte. Let's continue with the part number two about to be going to future. Regresamos al uso. Escuche, por favor. El uso de to be going to. Número uno, pues ya sabemos que es para intenciones, ¿ok? Utilizamos be going to para intenciones en un futuro. Vamos a ver el uso número dos de be going to, ¿ok? En este uso lo vamos a utilizar
para hacer predicciones. Sí, predicciones. No, yo sé que nadie es adivino, nadie es brujo o bruja para adivinar qué va a suceder en un futuro. Nadie sabe, ¿ok? Pero podemos utilizar el be going to para predecir. Pero podemos predecir en base a hechos, ¿ok? En otras palabras, cosas que podemos ver, escuchar o oler. Sí. Nosotros utilizamos, podemos predecir, acuérdense. ¿Quién no ha olido un arroz quemado de la vecina? Está por aún más, dígame. Y usted lo predice, todavía no se ha quemado, ¿verdad? Va a quemarse. O está a punto de ahumarse, ¿verdad? Y usted dice, vecina, el arroz se va a ahumar. Está prediciendo algo, ¿verdad? ¿A base de qué? De un hecho. Lo está oliendo, ¿ok? ¿Qué otra cosa podemos predecir? Imaginemos a alguien que está en el auto y está así. O está así. ¿Qué predicción podemos darle? Va a chocar. Va a chocar. Va a tener un accidente. Entonces, en ese tipo, el uso número 2 de be going to es para predecir. ¿Ok? Nadie está diciendo que es el futuro, que usted lo va a predecir 100%. No. Es una predicción basada en algún hecho. Otra cosa que utilizamos también es, ahorita en este temporal que estamos, pues vemos el cielo y está gris, ha bajado la temperatura. ¿Qué podemos predecir? Comúnmente va a llover. ¿Ok? Va a llover. Mira, está negrito el cielo. Está prediciendo a través de un hecho que en este caso lo está viendo. ¿Ok? Lo está viendo. Entonces, el uso número 2 de be going to es para predecir, ¿ok? Y la estructura es la misma. El niño se va a... De pronto, el niño... Mira, ten cuidado que el niño se va a caer en la piscina. ¿Por qué? Porque usted lo está viendo que anda dando vuelta en la piscina. Anda vuelta en la piscina, ¿ok? Pues ten cuidado que se va a caer. Entonces, vamos a practicar eso. Yo quiero que usted observe las siguientes imágenes y haga un prediction. Me va a predecir utilizando... be going to, ¿ok? Be going to. Este es el uso número 2, que es prediction. Prediction. Let me share my screen. Listo. ¿Quién me ayuda? ¿Qué va a suceder aquí? Obviamente en español dice... el jugador va a patear al gato. Estamos viendo. ¿Cómo diríamos eso en inglés? El sujeto, bueno, está bien. Él va a patear al gato. Si queremos hacerlo más preciso, el jugador va a patear al gato. O el gato va a tener un accidente. ¿Cómo diríamos? ¿Cómo describiríamos esta imagen? En un futuro, en predicción. Utilicemos verbo. El verbo patear es kick. Kick. To kick. ¿Cómo diríamos? ¿Cómo escribiríamos esto? ¿Alguien, por favor? He's going to the... to kick the cat. Okay, very good. Ok, pero después del to, ahí trabaje con el verbo, ok. He is going to kick the cat. He is going to kick the cat, ok. Él va a patear al gato. He is going to kick the cat, oh my God. Ok, let's continue the other one. ¿Qué va a pasar aquí? No, no piensen mal. No va a ser eso. Es otra cosa.
Sí, ve el lagartito que está ahí. No pienses mal, no iba a hacer eso la señora. Parece de piedra, no lagarto. ¿Qué va a suceder ahí? ¿Quién puede predecir? Ya viendo esto, ¿qué va a suceder ahí? Va a ser devorada por el lagarto. Ok, el lagarto la va a morder o el lagarto se la va a comer. ¿Cómo sería? ¿Cómo describiríamos esto? Lagarto es alligator o crocodile. Mr. Juan Vargas, ¿no? ¿Quieres decir algo? Ok, let me help you. ¿Sujeto? Estoy pensando. Oh, ok, no problem. Usted puede empezar. The crocodile is going to... ¿Qué verbo ponemos? O the alligator... Devorar. Yeah. Sería... Dice devorar en inglés. Ese es el verbo, devorar. De cocodrilo, porque sería lo mismo. Ok, no problem. Mm-hmm. How do you say that? The cocodrilo going to eat devoration, dijo un amigo. Ok. Pero es... Ok, no te confundas. Ok. Ah, no. The crocodile is going to devoration the girl. Ok. Devorate o eat. También podemos utilizar, ok. Pero no confundas la estructura, ok. The alligator or the crocodile is going to eat the woman. Let's continue. ¿Qué va a pasar aquí? Se va a caer el toro. Okay, but in English. Toro is bull. The bull is going to... El toro va a... The bull is going to... Fight. Okay, el toro va a pelear. Okay. The bull is going to fight. For me, it's correct. Es la estructura completa. Thank you. Let's continue. ¿Qué va a suceder ahí? The dog is going to the fight. Fight. Pelear, fight. ¿Qué quiere? O morir. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Morir, death. Die. Okay. ¿Puedes repetir otra vez? Die es el verbo. Muy bien. Repite la estructura otra vez. Completa. The dog is going to die. Die. That's correct. Mm-hmm. The dog is going to die. El perro va a morir. Die es el verbo morir. Die. The dog is going to die. This one. Caer encima, como se dice en inglés, mister. ¿Cómo? Ok, pero caer aquí encima. Puedes caerse. En nuestro idioma sí utilizamos caer para todo. Se cayó el árbol. Se va a derribar. Se cayó el niño. Se cayó. Bueno, acá es derribar, correcto. O también podemos decir va a golpear la casa. O va a destruir la casa. El árbol va a dañar la casa. Destruir. Entonces. O sea, se está cayendo, pero va a derrumbar o a destruir algo, ¿ok? ¿Cómo diría? El árbol va a destruir la casa. The árbol is tree. Going to destroy your house. Yes, but el árbol is tree. The tree is going to destroy the house. That's correct. Tree es parecido al tres, pero sin la H, ¿ok? The tree is going to destroy the house. That's perfect. Okay, so let's continue with another one.
Any idea about this one? ¿Cómo se dice atacar? Attack. Attack. Entonces sería the lion is going to attack the boy. Yes, correct. Very good. Can you repeat again, Mr. Eduardo? The lion is going to attack the boy. Yes, that's correct. Very good. This one. Sintetízalo, va a tener un accidente. ¿Cómo diría eso? The motorcycle, ¿cómo se dice? Motorcycle is going to the accident. Ok, pero accident no es verbo. Tener, ¿cómo es tener? Have. To have. To have accident. Yes. Ok, recuerde que después del to va un verbo. Accident no es verbo. To have an accident. That's correct. Ok, let me stop this for a while and you tell me, guys. Any question? ¿Una pregunta? No questions? Remember, so far we have two different uses. Hasta ahora tenemos dos usos. Yes, tell me. En la última también se puede decir como él, he is. Él, yes, no problem, es el sujeto. He is going to have an accident. Okay. Si no sabe el nombre de pronto del sujeto en concreto, como se le dice en inglés, pues lo reemplaza con un pronombre, él, ella. That's correct. He is going to have an accident. Ok, chicos, hasta ahora tenemos dos usos de be going to, ok. Number one, intention. Number two, prediction, okay? Dos usos del be going to, intention and prediction. Okay, so now it's time to practice. Ahora nos vamos a centrar en estos últimos minutos, en esta media hora nos vamos a trabajar en grammar. Sí, tenemos que trabajar grammar. To be going to on exercises, okay? So give a minute, I'm going to share my screen again, please. Ok, acabo de compartir un link, por favor, que clic en el link y descargue la actividad. Voy a indicar qué deben hacer. Ok, en esta actividad, como usted puede darse cuenta, tenemos 16 ejercicios. Cada ejercicio tiene tres alternativas. A, B o C, right? So we have 16 exercises. Each exercise has three different options. So read carefully each exercise and decide letter A, B, or C is the correct option. For this activity, you will have 4 minutes. Complete it, please.
4 minutes. Descargue la actividad. De pronto no se puede ver o apreciar bien en la pantalla, pues descárguela. Four minutes. Mister, ¿se le puede enviar en foto las respuestas? Excuse me, can you repeat? Sí, se le puede enviar en foto las respuestas. No, vamos a hacerlo aquí mismo. Es un ejercicio para hacerlo ahora. Aquí vamos a hacer después. Okay. Two minutes. Okay, so let's begin. Mr. Eduardo Alvarado, please read the question number one.
Dice, a ver. What's your brother going to do tomorrow? Okay, what's your brother? Okay, but incomplete. Yeah, there's a conjunction here. What does your brother going to do tomorrow? No, that's not correct. What is, pardon. Okay, repeat again. What is your brother going to do tomorrow? Correct. Continue, mister. Number two. Are you going to see the movie? Yes, I am. Correct. Number three, please. My friend is going to have a birthday party next week. Correct. Thank you very much, mister. So let's continue with another student. Juan Vargas, your turn. Number four. Yeah. I can see a look of gray clues in the ski. I think it is going to rain soon. Correct. Number five, please. When do they go to a river? Okay, can you repeat again? Can you repeat again? When? When do they go to? Go to. Okay, no, that's incorrect. The correct option is the letter C. Complete, please. Use the letter C. When are they going to arrive? Okay, number six, mister. What are you going to do on your summer holiday? Correct. Thank you. Very good. Okay, so let's continue. Maria Belen, seven, please. Maria Belen, your turn. It's your turn. Mm-hmm. Is your friend going to the inn? Mm-hmm. Yes, she is. Correct. The correct option is letter A. Continue. Number eight. Do they going to the VR song? Not that they know. Okay, now remember, en la estructura be going to, no necesitamos auxiliar do ni does. Es el mismo verbo to be. La opción correcta es la A. Complete con la opción A, María Belén. Are they going to the VR song? Not the are. No, there aren't. Okay, now let's move on to the number 10. Complete the number nine, please. What time are you going to the leave for the airport? Kyokshion, what option is the correct one, miss? A, V, or C? V. Letter C. No, it's not the letter C. The correct option, B, correct, is letter B. Después del tú, no añadimos ING. Después del tú, no podemos ponerle sufijos a los verbos. En este caso, la S. El verbo va en su forma infinitiva. Infinitiva, pues, indica que va en su forma normal. Leave. Okay, thank you, Miss Maria Belén. So, let's continue with another student. Miss Tatiana Carpio, please complete the exercise number 10.
Miss Tatiana, your turn. ¿Escucha? No, repeat, please. Es que no puedo. Complete the number 10, please. Are you going to go home after your English class? Un momento, por favor, están haciendo ruido acá donde estoy. Repeat again, please. Are you going to go home after your English class? Yes, the correct option is letter C. That's perfect. Let's continue. Number 11, please. Are your friends going to be late? No, she said. Okay, the number 11 no empiezan con R. The correct one is. The option is letter A. Is your friend going to be late? No, she isn't. Okay, Miss Carpio, let's continue with the number 12. Is your cousin going to move to another apartment? Yes, very good. Thank you, Miss. So let's continue with, let me see. One is missing, Mr. Juan Vargas. Your turn, please. Number 12. Is your cousin going to move to another apartment? Okay. I'm sorry, it's number 13. Era el 13, Mr. Juan Vargas. I'm sorry. 13. Repeat again. Okay. Are the planet going to land soon? Yes, it is. Okay. Well, but the correct option is letter B, not letter A, the plane. Okay, mister, number 14. I am going to do my homework after I finish dinner. 16. Are you going to join? Who's are I? Yes, I am. Okay, number 16. What are you plans for next year? Are you going to go to Canada? Okay, that's perfect. Congratulations, sir. Okay, para el señor Alvarado, voy a compartir de nuevo el enlace de la asistencia. Un momento. Google Form. Please give a minute. I'm gonna share it. Should be over here. I think it's this one. Okay, afternoon classes. Perfect. Please give a minute. Okay, that's the link. Please register your attendance. Let's continue with the next activity. Give a minute.
Okay, dear students, so let's continue with activity number two. Remember, our topic for today's class is be going to. Well, as you can see, we have 10 different pictures or 10 different images. 10 images, okay? I want you to make prediction or intention sentences. Intention sentences with the subject he. Okay, all the sentences must start with the subject he, right? For example, take a look at the image number one. You see the image number one? Okay, so from each image, I want you to make sentences. You see the number one? Well, so you're gonna make a sentence. He's going to get up at 6 o'clock. Then you look the image number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and number 10. And I need you to make sentences, intention sentences, okay? Don't forget, the subject going to be he. For this activity, you will have 3 minutes. 3 minutes. Complete it, please. One minute. Okay, so guys, I need a volunteer for the number 2 and 3.
Who wants to start activity? Two and three. Okay, Miss Tatiana, thank you. Number two and three. He's going to drink a coffee. Number three. He's going to swim. Okay, that's perfect. But remember, don't forget to give a compliment in the activity or the action. The sentences you said, they are all correct. Todas están correctas. Pero no te olvides, mientras más información le des a una oración, pues mucho mejor, ¿ok? En este caso dijiste, he is going to drink coffee. Pues puedes aumentarle algo más, en lugar o un tiempo, ¿ok? And the number three también estuvo correcta. He is going to swim. También puedes darle algún lugar o tiempo, o con quién. But that was correct. Thank you, miss. Exercises number four and five, please. Another volunteer. Four and five. Okay, Maria Belen, thank you. Number four, please. He is going to the hot fruity for lunch. Okay, number five. He is going to the student on the computer. Yes, excellent, very good. Okay, just one single thing, Miss Maria Belen. El verbo es study, no study, okay? Study, he is going to study on the computer. That's perfect. Okay, six and seven, another volunteer, please. Six and seven. Volunteers for six and seven, please. Mister, una pregunta, solamente, ¿se las puede en tercera persona o como que yo las, o sea, por ejemplo, no. I going to? No, va a ser siempre he, porque estamos describiendo la intención de alguien. La intención de alguien. Exactly. Es que la primera parte de la clase no la escuché, por eso no estaba todavía confundido. Lo que podría ser, he's going to break. Ah, no, pues es una... Necesito las 6 y las 7, Mr. Alvarado. 6 and 7. Ya, entonces, la que sigue la hago yo. Todavía no tenía listas eso. Okay, no problem. Okay, the number 6 is bookstore. Bookstore es, pues, librería, bookstore. ¿Cuál es la intención de él en las 6? Podría ser, he's going to read in the bookstore. Okay, that's correct. The context is correct, but the intention might be a little bit different. En una librería, no sé si te debes leer. En una librería comúnmente vas a comprar. A comprar. Correcto. In the shop, entonces he's going to shop. Si es un verbo. Ok, that's correct. Algo interesante aquí, creo que sí les he dicho. Permítanme hacer algo. Ok. Ok, give a minute, please. Algo interesante aquí es el concepto entre shop versus buy. Ok, cuando vamos a comprar algo en específico, ok, o adquirir algo en específico, comúnmente utilizamos buy, ok. En este caso es el libro. So we said he's going, I'm sorry, he's going to buy a book. Nos referimos a shop, ok, cuando es compras de muchos artículos para un fin. En este caso, con las compras semanales para abastecerse. Cuando compramos algo específico, no se olviden que es el verbo to buy. Ok, Mr. Alvarado, number seven, please. He's going to walk a, yes. A dog.
Exactly. In the park. Exactly. But this one has a little bit tricky. He's going to go for a walk. Okay. Usted ve aquí. Go for a walk significa pasear. Okay. Go for a walk with his dog. Okay. In the park. Como usted dice. That's correct. Bueno, aquí la estructura para que la noten, por favor. Go for a walk. Pasear. He's going to go for a walk with his dog in the park. Okay, the last volunteer, number 8, 9, and 10, please. El último voluntario, vamos. 8, 9, y 10. Las intenciones. Intention. Tell me. Okay, go ahead. Thank you. 9, 8, 9, 10. Yes. Come on, go ahead. That's correct. 8, 9, and 10. She is going to the main is friends and the restaurant. Yes, excellent. Very good. Night. Tengo she is going to the 8 with the pizza and friends. Okay, excellent. Wow, congratulations, Miss. Number 10. He is going to the go cinema and friends. Excellent, very good. Okay, just one single thing. Okay, muy bien la estructura, la pronunciación quizás un poco, Miss. Ok, usualmente en inglés tenemos muchos encuentros de vocales que a lo que lo llamamos nosotros diptongo. Ok, como usted observa, tenemos dos vocales, en este caso la E. Cuando hay dos vocales unidas, en el ejemplo, doble E suena I, meet. Ok, lo mismo sucede con el otro verbo que me utilizaste. Ok, doble unión de vocal. Diptongo, entonces tenemos eat, okay? He's going to meet, he's going to eat. Pero muy bien, Miss María Belén, la felicito. That's excellent. Congratulations, yes. Muy bien, con mucha información, bastante información at least. That's correct. Okay, guys, please, you tell me, do you have any questions so far? No questions? Questions. Okay, by the way, I need to tell you something about the schedule. Let me see. Okay, give a minute. Okay, please give a minute. Let me look for that piece of information. Someone share. Okay. Ok, estaba un poco confundido al parecer. El curso inició este módulo, el que estamos con ustedes, el 20 del mes pasado, y terminamos el 11 del próximo mes. Ya estamos un poquito cerca, descontando los sábados y domingos, pues creo que 2 semanas más y goodbye. Ok, entonces necesitamos ir sacando números. La verdad no he promediado nada. Tengo revisado en crudo todos los que han entregado a ustedes, las actividades, las asistencias. Todavía no las he hecho. Tengo que ponerme a revisar el Google Form y ver quiénes han puesto las asistencias. Esto en contabilidad se me va el nombre, ¿cómo se le llama? Bueno, darme cuenta quiénes han asistido, quiénes no, y hacer, entre comillas, un arqueo de cajas a ver cómo estamos. Como estamos ahí en las asistencias. Recordemos, mientras no esté habilitada la plataforma, pues en este momento usted está haciendo todas las actividades, sus clases, sus presentaciones, sus asistencias por 6 puntos, ¿ok? No olvide eso. Entonces, para el día 11 terminamos. Estamos hablando de una... Esta semana lo contemos 1, 2, 3 semanas. 3 weeks.
three weeks. Entonces, necesitamos, recuerde que hay cuatro pruebas, tenemos dos para esta semana, no va a haber prueba obviamente, sí para la próxima, y después para la última semana, dejando el examen final para el día. Let me check my schedule, the calendar. Okay, justo da viernes 11 de noviembre. Podría ser ahí la prueba final, el examen final, el 11 de noviembre, para ya comenzar a promediar. Ok, chicos, no lo estoy asustando con esto, obviamente. Ahorita todos ustedes lo están haciendo muy bien. No, lo están haciendo muy bien. Para mí lo están haciendo perfecto. Están progresando muy bien. Solo recordarles, necesito que yo sigan estudiando los verbos de todas las actividades que hemos visto, más su complemento y dando cada vez más información. Recuerden que tienen tres módulos por delante, más el examen final de los cuatro módulos, ¿ok? Para certificar. Tres módulos y el examen final para la certificación. Recordemos que cada docente pues tiene una manera diferente de calificar, de promediar o de dar las actividades, ¿ok? Entonces, tiene que ir con todo. Si tienen el mismo horario, pues puede variar de docente, lo cual es muy bueno porque pueden probar diferentes metodologías de enseñanza. Okay, guys, so that's it for today. Thank you very much for having me, and I'll see you tomorrow. Goodbye.